Ahora. Bueno, he llegado, ¿eh? Porque he tenido un pequeño agobio. Es que hay días que a uno se le acumulan las emociones. He sentido muchísimo no poder estar, aunque yo la había dejado anunciada a Almudena Arteaga, que en el fondo estaba en su casa. No olviden que es una Mendoza. Incluso la Éboli era una antepasada y conspiraba por aquí, y toda su familia. Me hubiera encantado, pero ha habido causas de fuerza mayor que me han impedido por un momento tal. Pero lo habrá hecho muchísimo mejor que yo, como siempre, Emilio, porque esta es una de las ventajas o desventajas. Si me voy y lo hace Emilio, lo hace mucho mejor que yo. Entonces esto es un problema. Pero como yo no soy envidioso, pues aquí estamos. No hubiera perdido por nada un... Soy considerado siempre como tal. Me enseña en vida, en literatura, hasta para documentarme de mis novelas, porque la última, bueno, el último consejo que me dio, usted no lo han oído. Documéntate después. ¿Por qué? Porque a veces ponemos un gran andamiaje para decir hay que ver todo lo que sabemos de todo esto, que el andamiaje nos tapa la fachada y las habitaciones. Y el hombre que es el padre, y lo consideramos así en Escritores con la Historia, de lo que es la moderna novela histórica. Claro que ha habido novela histórica, y aquí ha habido, pero de la novela, de la nueva, de la moderna novela histórica española, Juan Eslava Galán es el padre, con Busca del Unicornio. Yo la leo otra vez y me río más. Porque tiene una cosa que muy pocos autores tienen ni tenemos. Es una capacidad enorme para hacernos cómplices de cuando se está escojonando de alguien. Iba a decir de reírse, de no, no. Juan tiene esa especie de entre bondad y malignidad que está ahí en la frontera entre Jaén y Castilla, que en el fondo es eso, es andaluz, castellano, tal, para en un momento determinado hacerte cómplice de cuando se está riendo, o bien de algo, y lo más bonito, cuando se está riendo de alguien. Les quiero decir que es uno de los grandes privilegios de Escritores con la Historia, Juan, y no me canso de decirlo. Él incluso hasta no, pero Juan, tienes que entenderlo. No solo te admiramos, es que eso es lo de menos. Es que te queremos mucho y eso es lo de más. Y yo creo que es muy importante eso, y para nosotros es esencial que esta jornada en la aula magna, abierta a todos los cursos, gracias a los del curso que estáis aquí y gracias a todos los demás cursos que habéis venido, porque yo ahora, como he dicho, no voy a presentar a nadie, yo he venido a escuchar a mi maestro y os prometo una cosa, no os vais a aburrir ni un segundo. Y eso, si lo tuviera que decir de mí, que soy un largo, pero ahora yo sé que ahí no fallo. Nos vamos a reír, vamos a aprender y sobre todo incluso hasta vamos a dudar. Juan, es un placer que tú vengas aquí a Tuchani, sabes que lo haces feliz. Y hubiera venido corriendo, incluso bajo 42 grados, desde el Monte Abantos, que a lo mejor he venido de cerca. Muchas gracias. A ti siempre, Juan. Un abrazo, un aplauso para mi maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, y especialmente agradecido, el presentador ya ven que es un buen amigo y entonces exagera, lógicamente. Y muchas gracias a ustedes porque a pesar del calor se han presentado aquí en la conferencia, que yo quiero que sea una tertulia de amigos en torno a una amplísima mesa camilla. Como verán, empezamos con los monumentos del siglo XVII, los más destacados. Eso que tienen ahí está cerca de aquí. Está en el monte Abantos. El monte Abantos, como ustedes saben, es un monte sagrado
Por eso el Escorial se hizo en un lado del monte, en una vertiente, y el Valle de los Caídos se hizo en otra. Abantos tiene mucho que ver con los lugares de poder. Y en el monte Abantos hay pocas edificaciones. Esta es una de ellas. Viene pelo porque como estamos en este día tan caluroso, aquí era de donde sacaba el refresco Felipe II. Creo que... Espera. Ya lo tengo. Eso que ven ahí es lo que hay debajo de la edificación que han visto. Un pozo de la nieve. Traían la nieve de Guadarrama, la traían de noche en serones de mulos y de jumentos, la hacían una bola, como ven ahí a mano derecha, la hacían una bola de nieve, la metían dentro donde había una serie de señores con tabardos, porque hacía mucho frío, pisaban la nieve y la iban haciendo, eso que ven ustedes que parecen rodajas como de salchichón, es una nieve pisada y casi cristalizada, y entre rodaja y rodaja ponían una capa de paja. Entonces esa nieve podía mantenerse no solo durante el año, sino incluso si estaba bien hecho el pozo, durante 2 o 3 años. ¿Y para qué usaban la nieve? Pues la nieve se vendía en puestos callejeros en Madrid, en la corte. Obviamente había un suministro de nieve continuo en el Escorial, y se hacía, todavía no se habían inventado los helados, que era una cosa del siglo XVIII, los helados con leche, ya saben. Entonces se hacían sorbetes, y se hacían todo tipo de sorbetes con muchas calidades, y eso era con eso, y con agua de cebada más o menos refrescada en pozo, era con lo que la gente combatía este calorín que estamos pasando ahora, porque... piensen ustedes que, aunque todos sabemos, nos lo dice la tele a cada momento, que estamos en un cambio climático, sin embargo, a lo largo de la historia ha habido siempre épocas de más calor, épocas de más frío, pequeñas glaciaciones, y eso se va repitiendo en la historia. Lo que pasa es que cuando te coge una de por medio, como nos pasa a nosotros, pues claro, obviamente nos fastidia mucho. Este es el plano de Madrid, es de lo que vamos a hablar. Madrid era, sin duda alguna, en el momento en que en España o en el Imperio Español no se ponía el sol, éramos los dominadores, éramos los yanquis de entonces, los dominadores del mundo, Madrid era probablemente la capital europea más fea, sin lugar a dudas, ¿no? Si este es el mapa de Teixeira, que es un poquito posterior a lo que estamos hablando, pero ahí verán, a mano izquierda, verán el Palacio Real que había entonces, que era un caserón lleno de corrientes de aire y muy insalubre. Verán también el río Manzanares, si se le puede llamar río, ¿no? Decía Quevedo, ayer un burro lo bebió, hoy lo ha meado. O sea que... Pero en fin, el Manzanares. Felipe II no cogió precisamente la capital porque fuera un río caudaloso, lo cogió porque los aires y las aguas eran muy puras. Y entonces se tenía la idea, por otra parte muy acertada, de que había que tener aires y aguas puras porque eso combatía las enfermedades, las pestes, que no sabían ni lo que eran, ¿no? Y luego, a mano derecha, ven toda esa parte más verde, eso es lo que ahora sería el Gran Parque de Madrid, ¿no? El Retiro. Así que ven que prácticamente la edificación está ahí constreñida. En medio ven un cuadradito que es la Plaza Mayor, y eso era Madrid, es decir, no había barrios, no había casi nada. Y un poco después, este mapa que les pongo ahora, a ver si me he colado. A ver. Un poco después ven el Madrid este de Felipe, es esa zona negra, y luego lo otro es la extensión, como Madrid rápidamente va creciendo, como claro, la capital de España y del Imperio Español, y crece considerablemente en cosa de un siglo, ¿no?
Bueno, esto que ven, vamos a entrar ahora en materia de cómo era Madrid entonces. Una de las costumbres curiosas, en las casas no había conducciones de agua ni nada de eso, ¿no? Había que ir por agua a la fuente y tampoco había retretes. Los retretes estaban en pozos negros, muchas veces en palacios había el pozo negro, estaba al lado de la puerta de entrada, en una especie de retrete, que quiere decir sitio pequeño, para que fuera fácil vaciar cada 15 o 20 años el pozo negro. Es decir, que la gente vivía en unas condiciones higiénicas precarias. Entonces, por la noche, la gente también, con el frío o con el calor, tampoco se levantaba mucho y tenían un bacín para hacer las necesidades o una escupidera un poquito más pequeña si no eran tantas las necesidades. Y era costumbre avisar cuando lo tirabas por la ventana al regato, porque tampoco había alcantarillado. Cuando lo tirabas por la ventana siempre era una costumbre educada de decir agua va, agua que ya se sabe lo que era, ¿no? Sin embargo, a menudo la señora con el despiste decía agua va cuando ya había volcado el jarro, ¿no? Así que aquí lo que tienen es un señor muy digno que va por la calle, afortunadamente usan unos chambergos impresionantes porque eso les sirve de casi todo, y la señora lo está regando con el agua va, típico de su época. La higiene, como digo, brillaba por su ausencia. Este se supone que es una anécdota de Quevedo. Como tampoco había muchos sitios donde aliviarse, pues de vez en cuando, sobre todo los hombres en cualquier sitio, cualquier esquina, era buena para orinar. Si ustedes se fijan en los monumentos antiguos, en Madrid ya sé que no hay muchos, pero cuando viajan por España, cada vez que hay un rincón raro, normalmente se ha puesto o le han puesto una verja para que la gente no se orine, ahora ya sé que somos más civilizados, o le han puesto una cosa de obra que es así como un taluz. El taluz está perfectamente calculado por los albañiles antiguos para que al orinar te salpique. Y que eso no es casual. El grado que tiene de inclinación, ustedes, no les digo que lo comprueben, pero créanme, al orinar te salpica. Pues bien, de Quevedo se cuenta, probablemente sea cierto, a lo mejor no del mismo Quevedo, ¿no?, que el hombre tenía por costumbre, cuando volvía, le gustaba mucho el pirriaque, cuando volvía a su casa, había un sitio donde solía aliviarse. Y entonces los dueños de la casa, entonces había muchísimos santos, muchísimas cruces por todas partes, era una época muy religiosa, y entonces pusieron una cruz para que este hombre le diera cosa de orinar al lado de la cruz. Ya ven esa cruz roja que ven ahí. Y el hombre esa tarde, cuando volvía a su casa, vio la cruz, pero bueno, él orinó como hacía todos los días. Entonces, al día siguiente se encuentra el cartelito donde pone: donde hay cruces, no se mea. Y él puso debajo con el carboncillo: donde se mea, no se ponen cruces. Así que la anécdota nos sirve para ilustrar un poco lo que era la higiene de entonces. No era más que eso. Hay otra anécdota que también es cierta. Entonces había una gran, como saben, una gran oposición, una gran enemistad entre Francia y España. Entonces, en una ocasión, el Papa está en el Vaticano, y en el Vaticano no en el actual, sino en el antiguo, que, de esta época, y se asoma a una ventana y ve que delante del palacio ha parado la carroza del embajador español. El embajador español se baja, arrogante, importante, y lo primero que hace es apartarse la capa y orinar allí en el suelo. Entonces el Papa llama a su camarlengo y le dice: por favor, dígale al embajador español que sea más prudente cuando orine aquí en el palacio, porque no sea que se entere el embajador de Francia y va a querer cagarse en las alfombras por esa oposición que había entre los dos países. Bueno, esto que ven es
en el barrio de las Letras, el convento trinitario de las Descalzas. Es de los pocos edificios que hay así de un poquillo fuste en Madrid. Había muchos conventos, ya saben, han ido desapareciendo. Este convento tiene mucho que ver. Pero primero veamos por qué los edificios de Madrid tenían poco fuste. Había, cuando se hizo capital, había una ley que era la ley del aposento, y en virtud de la cual uno tenía las ventajas de vivir en la corte, porque la corte obviamente tenía grandes ventajas, pero tenía el inconveniente de que el Palacio Real o el rey te podía colocar inquilinos en la casa. Es decir, si de pronto había una afluencia de nobleza para lo que fuera, o de gente, de servidores del rey, de cualquier sitio, como no había hoteles, decía en la casa de fulanito que le despejen 3 habitaciones para meter a esta gente. Entonces, los madrileños en un principio estuvieron de acuerdo, pero con el tiempo se acostumbraron a hacer casas de tal manera que fuesen tan incómodas que no le metieran allí a nadie. Por ejemplo, había que pasar por la cocina para llegar al dormitorio, o por el dormitorio para llegar a la cocina, y eran casas de solo un piso. A veces eran 2 pisos en realidad, pero las ventanas que daban al exterior fingían que eran de solo un piso para que no les metieran gente en el piso de arriba, con lo cual se inventaron una arquitectura un tanto rara y un tanto incómoda, y a eso se debe que en Madrid haya pocos monumentos de la época, porque en Madrid, básicamente el Madrid que conocemos, el antiguo, es galdosiano, es ya del siglo XIX, porque antes, con la cosa de la regalía esta del aposento, pues la gente hacía casas rarísimas, incomodísimas, pero eso era, digamos, el fundamento para que no te metieran allí de pronto a un noble o a su servidumbre y tuvieras que tragártelo e incluso que darles de comer. Este convento de las Descalzas, aquí está enterrado, bueno, están los restos de Cervantes. Debido a los cambios que ha habido, ahora ya sabemos que se han localizado los restos de como 20 personas, entre los cuales, bueno, entre esas 20 personas dan huesos para llenar un par de maletas, no es que sean esqueletos enteros, entre los cuales sin duda estarán los huesos de Cervantes. Ahora, ¿cómo averiguamos cuáles son? Porque están todos mezclados, ¿no? Habría una posibilidad, porque en otro convento está el enterramiento de una pariente de Cervantes, entonces haciendo ese estudio de genético se podría averiguar y discernir cuáles son los de Cervantes, quizá alguna vez se haga, ¿no? En cualquier caso, lo importante de Cervantes, como ustedes saben, es leer su obra. Aquí también estuvo de monja la hija de Lope de Vega, y se cuenta que hicieron pasar el féretro de Lope por la calle para que ella, que era de clausura, pudiera asomarse y darle el adiós a su padre. Hablando de Lope de Vega, en ese barrio de las Letras tenemos esta reconstrucción de cómo sería una habitación de Lope de Vega, ¿no? Su biblioteca al fondo, la mesa de trabajo, en fin, lo que era una casa bien de la época, ¿no? Seguramente no había ninguna casa que no fuera palacio así, tan espaciosa como aquí la vemos, ¿no? Y esto que vemos aquí en la esquina esta es otra casa del barrio de las Letras que tiene una historia singular. Quevedo odiaba a muerte a Góngora. Ya saben ustedes que antiguamente los escritores normalmente se odiaban entre ellos, ¿no? Ahora, afortunadamente, ahora no, ahora ya somos amigos, pero antiguamente se odiaban, ¿no? Y especialmente había una gran enemistad entre Quevedo y Góngora. Góngora, excelso poeta por otra parte, Góngora era un cura, como ustedes saben, y era ludópata. Se gastaba todo el dinero en el juego. Entonces, media España estaba muy enviciada en el juego del naipe y de los dados. Así que era ludópata. Probablemente Cervantes también cojeaba por esa parte, ¿no? Y siempre estaba sin blanca. Entonces tenía ahí alquilada un par de habitaciones en esa casa, que obviamente esta ya es de la época del siglo XIX, pero esa es el solar. Así que Quevedo, en un momento en que tuvo algo de dinero,
compró la casa y se dio el gustazo de ponerle los muebles en la puerta para que cuando el otro volviera de la timba se encontrara allí la cama deshecha, el armario y tal, los muebles en la casa, ¿no? Así que ahora se llama, como ven ustedes, de Quevedo, como era antiguamente. Y muy cerca de esta está la casa que fue de Cervantes, ahí lo tienen también señalado, también en el barrio de las Letras. Si tuvieran en Inglaterra una concomitancia de escritores en un par de solares tan importante, pues montarían la de Dios, ¿verdad? Pero aquí la decimos el barrio de las Letras, pero pasa un poco desapercibido. Bueno, Cervantes vivió en esta casa. Ya saben ustedes que Cervantes fue toda su vida un fracasado y tenía unas hermanas a las que a veces recurría para que le ayudaran a sobrellevar la vida, que eran las Cervantas, llamadas así despectivamente porque entonces había una costumbre social curiosa que era una especie de matrimonio provisional. Es decir, tú firmabas unos papeles y tenía un matrimonio provisional todavía no definitivo y en virtud de ese matrimonio provisional ya podías, hablo de los hombres machistas de entonces, ¿no? Podías acceder ya a beneficiarte a la moza. Esto la gente noble lo usaba mucho, a cualquier desgraciada le podían prometer matrimonio, después, obviamente, después de conseguirla, rompían el trato y le daban una indemnización, que a veces la propia justicia te lo obligaba, y con eso pues ya está, es decir, no había mayor problema. Pero también había chicas que se aprovechaban de esa costumbre y se parece que las Cervantas eran una aprovechada en ese sentido y por eso las llamaban las Cervantas. Así es que llevaban ese baldón encima. Por otra parte, mujeres muy curiosas, en un momento en que la mujer generalmente era analfabeta, ahí en Cervantes, ahí en el Quijote, un pasaje donde un alcalde bastante borrico dice que en su familia no ha habido nadie que sepa leer. Lo dice como un motivo de orgullo, ¿no? Dice, ni por pienso, porque eso de leer, eso es una vanidad que lleva a los hombres al brasero y a las mujeres a la casa llana. O sea, a los hombres al brasero de la Inquisición. Si lees, es fácil que pienses que tal y que tengas problemas con la Inquisición. Y las mujeres a la casa llana, es decir, que cuando las mujeres aprenden a leer, eso pues se emputecen, ¿no? Esa era la mentalidad dominante de, bueno, de algunos españoles, no diré que de todos, obviamente. Entonces, lo más importante que había en Madrid, el gran entretenimiento, aparte de las timbas, del juego y todo eso, eran los teatros. Lo que tenemos aquí es cómo sería en la época un teatro de estos de Burulú que se hacían o se improvisaban en cualquier plaza de cualquier pueblo, ¿no? Pero en Madrid había tres teatros principales, ¿no? El de Santa Ana, o Corral luego de la Pacheca, era un teatro importante, el Corral de la Cruz, y en el que fue primera actriz la Calderona, amante de Felipe IV, y era costumbre en estos teatros, las mujeres a veces se sentaban en una especie de palcos y los hombres solían estar de pie, los mosqueteros de pie en medio de la sala, y muchas veces, como había tanta rivalidad entre los escritores, un escritor de entonces que triunfara lo que hacía era teatro, no hacía novela como ahora, sino teatro. Como había tanta rivalidad entre los escritores, solían pagarle a algunos mercenarios que había para eso, para que reventaran la obra del opuesto, ¿no? Del enemigo, ¿no? Y entonces, eso siempre se manifestaba, decían, silbo, legumbre o edificio. Dependía de la propina que le dieras, simplemente silbaban la obra o tiraban legumbres, que entonces eran lechugas o tomates, perdón, o pepinos. Pepino puede ser peligroso si te dan en la cara, tomate todavía no se había
singularizado su consumo hasta el siglo XIX, o, es decir, era silvo, legumbre o edificio. Es decir, si le había dado suficientemente pasta, lo que le tiraban era piedras cogidas de algún desmonto de alguna obra, ¿no? O sea que era ladrillazo. O sea que era una cosa francamente peligrosa lo de estrenar entonces. Otra costumbre muy social que había entonces en el Madrid de la época era, para la gente que no tenía otra cosa que hacer, a ver si soy capaz de darle, espera, ya lo tenemos, era los mentideros. Esto que tienen aquí es una iglesia que ya ha desaparecido. Esta es la iglesia San Felipe del Real, que estaba en la calle Mayor, pegada a Correos, a la calle del Correo y a la Puerta del Sol, ¿no? Y ven ahí una serie de gente a dos niveles comunicándose, ¿ve? Era, ahí se juntaba la gente a tomar el sol y sobre todo a tomar noticias, porque los correos de toda Europa venían a parar a la calle del Correo y de ahí ya se distribuían quizá al Palacio Real o a otros lugares. Así que las noticias de lo que pasaba llegaban ahí antes que a ningún sitio. Ese era uno de los tres mentideros de Madrid. El otro era las losas de Palacio, que estaba en donde ahora está la Plaza de Oriente, para entendernos, ¿no? El Palacio Real, delante, pues las losas de Palacio, allí también había otro mentidero, y el de representantes, que era a donde iba la gente de teatro, sobre todo en la esquina de la calle León con Francos. La Plaza Mayor era, como hemos visto antes en el mapa de Teixeira, era el corazón de la ciudad. La Plaza Mayor tenía más o menos el aspecto que tiene ahora, la extensión que tiene ahora. Ven que está despejada, no hay veladores ni hay monumento central. Y esto concretamente es un cuadro de Ricci que representa un auto de fe. Como digo, en la España de entonces se hacían de vez en cuando autos de fe que consistía en penitenciar herejes, a veces quemar a alguno. Solían hacerse coincidir con fiestas reales, con bodas, con bautizos, etcétera, ¿no? Para que fuera más aparatoso. Y como ven, levantaban en medio todo un cadalso y durante todo el día, a veces duraba hasta 8 horas, estaban deliberando y culpando a los encausados y condenándolos a una serie de penas. El auto de fe era, como digo, era la gran representación barroca de la religiosidad española, de la Inquisición. Como ustedes saben, cuando uno sale muchas veces al extranjero, lo primero que te preguntan es si eres español, siempre te sacan a colación la Inquisición. Realmente, aunque se llamara de otra manera, Inquisición hubo en todos los países de Europa. Y también podemos decir, como la Inquisición tenía la obsesión de documentarlo todo, incluso cuando están atormentando a alguien, lo documentan, es decir, si le aprietan el tornillo y él dice ay, 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 el escribano que está presente dice, el reo dice ay, ay, ay. O sea, todo documentadísimo. Nosotros sabemos aproximadamente los muertos que hizo la Inquisición española y resulta que hizo menos que otras inquisiciones extranjeras. Pero las inquisiciones extranjeras tuvieron la suerte de que se suprimieron en el siglo XVIII y nosotros tuvimos la mala suerte de que la nuestra se prolongó hasta el primer tercio del siglo XIX. Por lo tanto, nos ha caído el San Benito de la crueldad de la Inquisición, etcétera, cuando los otros no se acuerdan de que ellos también tuvieron inquisiciones. En la Plaza Mayor también se hacían corridas de toros. Las corridas de toros, entonces no había toreros profesionales. Las corridas de toros normalmente era lucimiento de los nobles que hacían rejoneo a caballo, lo que llamamos rejoneo a caballo, y bueno, soltaban toros que no necesariamente bravos ni de casta, sino
toros que cuando se veían acosados obviamente reaccionaban intentando cornear al caballero, ¿no? Y entonces ahí empieza, en la Edad Media en realidad, empiezan las fiestas de toros, la gente se va aficionando, pero solo se hizo ya en el siglo XIX, fue cuando ya empezó a haber el toreo a pie y el toreo profesional, que es el que ahora todavía tenemos en España y en el sur de Francia. Esto que ven aquí es la calle Mayor, vista desde la Puerta del Sol, es una reconstrucción de cómo pudo ser entonces. La calle Mayor, claro, era, por algo era la mayor, porque todo lo que ocurría, todas las procesiones, todas las cosas importantes, iban desde el Palacio Real, que estaba donde está ahora, hasta la Puerta del Sol, que era una de las puertas de la muralla. Y ahí había los comercios de paños finos, las joyerías, todo eso estaba en esa calle, ¿no? Y también, como era la calle transitada por gente importante, allí fue donde hicieron, por ejemplo, el atentado contra el conde de Villamediana, donde hicieron otro atentado contra Alfonso XII, contra Alfonso XIII, es decir, era una calle que tenía también una historia oscura en ese sentido. Y en la calle Mayor circulaban mucho, ya ven que no hay todavía un piso muy fuerte, circulaban mucho las carrozas. Todo el que era alguien en Madrid entonces iba en una carroza, ¿no? Las carrozas circulaban por la calle Mayor, iban al paseo de los carros que estaba por la parte donde ahora está el parque del Retiro, y era donde la gente se encontraba, donde las damas se encontraban a veces con los amantes dentro de las carrozas. En los púlpitos siempre se advertía que se pecaba mucho dentro de las carrozas. En fin, un poco, si ustedes lo piensan, lo que ha seguido ocurriendo cuando los españoles tuvimos los primeros coches, que también era un sitio, digamos, un refugio para los amantes. Y aquí tenemos la cárcel real. La cárcel real, que ahora es Ministerio de Asuntos Exteriores, Palacio de Santa Cruz. Esto estaba rodeado de covachuelas. Como era la cárcel y ahí se juzgaba y se aprisionaba a la gente, estaba rodeado todo de covachuelas, donde había escribanos y había gente. Decía Quevedo, no hay, en España no hay más justicia que la que se compra, porque entonces era relativamente fácil pagarle a un juez o un escribano para que te echara una mano en la ganancia, ¿no? Y entonces eso era muy típico también del centro de Madrid, ¿no? Lo de rondar la cárcel real. Esto lo reconocerán bien porque ahora se llena de turistas, ¿verdad? Este es el callejón de San Ginés, donde está la famosa chocolatería. Esto es una fotografía del año 30. Esto tenía una peculiaridad. La parroquia de San Ginés, que da a la calle del Arenal, como ustedes saben, ahí fue donde algunos escritores tuvieron su... Quevedo, por ejemplo, se casó Lope de Vega cuando se casó. Y la costumbre era que los bravos, es decir, los maleantes, sobre todo los bravos que tenían amantes que ejercían la prostitución, pues cuando los perseguía la justicia, uno tenía entonces la posibilidad de acogerse a sagrado. Acogerse a sagrado era entrar en una iglesia y los corchetes de la justicia no te podían seguir dentro de la iglesia, no te podían apresar. Si era muy importante, tenían que hacer una especie de guardia en la puerta hasta que salieras. Pero como el tipo en cuestión seguramente tenía amigos, les llevaban allí comida, la iglesia entonces, digamos que se respetaba menos que ahora, entonces la gente podía comer en las iglesias, incluso iban las novias, iban a visitarlos a la iglesia. Y la iglesia donde más se acogían los bravucones a sagrado era la de San Ginés. ¿Por qué? Porque la de San Ginés tenía salida en el callejón de fuera, donde está ahora la chocolatería, y entonces bastaba con poner a un tipo en esta parte y a otro tipo en la otra, en la salida de Arenal, para que diera el agua si venían los corchetes. Entonces ellos salían ahí a refrescarse, a estar fuera con sus novias,
y caso de que les dieran el agua, el grito agua, quiere decir que viene la justicia, ellos se metían de nuevo en la iglesia. Así que San Ginés tenía esa peculiaridad. Y aquí tienen el convento de las Descalzas Reales. Este era el convento pijo de Madrid. Aquí la gente noble tenía un problema y la gente menos noble casi también tenía el mismo. Resulta terrible reconocerlo, pero a lo largo de la Edad Media mucha gente mataba, nada más nacer, mataba a, si eran chicas, las mataba directamente, porque una chica no traía cuenta. Eso ha sido una costumbre, hombre, no está muy divulgado que se hiciera, pero evidentemente se hacía. Cuando había chicas en una familia noble o en una familia de cierta posición, no sabían qué hacer con ellas, primero porque había que guardarlas. La chica era la depositaria del honor de la familia. Si alguien te la desgraciaba, eso era una mancha en el honor de la familia. Por lo tanto, había que guardarlas. Y, por otra parte, había que casarla. Pero para casarla le tenías que dar una dote, mucho dinero al señor que se la iba a llevar en matrimonio, dependiendo de la categoría social de ese señor y de la chica. Por lo tanto, era muy normal que las chicas de la nobleza se metieran en conventos. No era exactamente meterse a monjas, sino como si fuera un colegio, un internado, donde ellas podían entrar, podían tener dos o tres celdas, podían tener allí alguna esclava que las sirviera, alguna criada, o sea, no era la monja esta que hace sus votos y tal, no. Eran esta especie de internados, pero en cualquier caso ellas se consideraban monjas. Y allí tenía que estar a resguardo, ¿no? Hasta que el padre o la familia decidía que la iba a casar, entonces la sacaban y la casaban. Como existía esta curiosísima costumbre, existía también otra costumbre que era el galán de monjas. Las chicas estaban locas por encontrar chicos, y los chicos estaban locos por encontrar chicas. Así es que el único punto donde en estas clausuras se podían encontrar con la monja era yendo a la iglesia, porque incluso los conventos de clausura tenían una iglesia donde la gente podía entrar libremente, aunque las monjas estaban detrás de una reja. Y entonces pues allí se encontraban los enamorados, hacían por medio de las criadas que sí podían salir a la calle, le hacían llegar cartas de amor o le hacían llegar pañuelos ensangrentados, que era otra de las costumbres curiosas de la época para demostrar que estaba enamorado. Tú te hacías una herida y ensangrentabas el pañuelo. Siempre sería sangre de narices cuando no de pollo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, un pañuelo ensangrentado, la chica pues decía, ¿cómo me quiere, no? Que el tío se ha herido, pa. Entonces, había este tipo de... Y entonces, el galán de monjas era curioso porque el don Juan eran galanes de monjas que a lo mejor tenían una novia en cada convento, iban haciendo su recorrido y a veces se daban preñeces a través de las rejas. No sabemos cómo, pero se daban a veces, ¿no? En los huertos del convento había esta cosa que muchas veces retrata la novela picaresca y que por otra parte responde a una realidad social, ¿no? Antes dijimos que hay pocos edificios realmente de esta época en Madrid. Esta es la plaza del ayuntamiento, ya saben, del ayuntamiento antiguo, quizás sea de los pocos entornos que hay que nos muestran cómo era el Madrid en la época de Felipe, ¿no? Ese torreón que tenemos ahí posiblemente sea la Torre de los Lujanes, posiblemente sea la más antigua de Madrid, ¿no? Y había también otra casa antigua, la Casa de las Siete Chimeneas, que esta fue propiedad del secretario de Felipe II, del famoso Antonio Pérez, este que huyó. Y en el siglo XIX finales y principios del XX, aquí hubo un club feminista, posiblemente el primer club feminista que tenemos en la historia de España, el Liceum Club,
pues se instaló en esta casa. Los otros lugares que había en Madrid eran posadas y corralas. En las posadas había de distintas categorías, obviamente, ¿no? Pero cuando uno se metía en una posada, uno solo tenía derecho a un aposento compartido. Muy a menudo se compartía la cama con otro señor que tú no sabías quién era, ¿no? Entonces, cuando tú entrabas en la posada, decías media con limpio. Es decir, quiero media habitación o media cama con limpio. Es decir, un tipo que no esté lleno de piojos, si es posible. Y entonces, aquí tenemos a dos señores, uno ya está acostado, no se conocen de nada. Y el otro se está quitando las botas y, bueno, pues van a compartir cama. Seguramente, si hace mucho frío, acabarán medio abrazándose, porque, claro, las condiciones son muy precarias, ¿no? Piensen ustedes que estas habitaciones eran casi de papel. Es decir, las paredes que ven ustedes no son los muros de los palacios, estos de piedra y tal, ¿no? Estas paredes están hechas de cañizo, cuerda y un enfosque de barro, y luego la han blanqueado, ¿no? O sea, se pasaba un frío terrible en esas habitaciones, ¿no? Estas cosas que nos describe Cervantes, que bien las padeció cuando iba de venta en venta. Pues las posadas estaban casi todas por la parte donde está ahora la cava, que siguen siendo muchas, ya saben, las posadas ahora son restaurantes, casi todas estaban en esa zona, en la zona también de acceso a la Plaza Mayor, donde se instalaba un mercado con cosas que venían a lo largo de la calle de Toledo, ¿no? Había entonces unas clases sociales muy bien definidas en Madrid y en España en general, ¿no? Por una parte estaba la aristocracia. La aristocracia tenía una serie de privilegios que no lo tenían solo ellos. Por ejemplo, cuando uno iba a las carnicerías reales, en las carnicerías había unas horas para que compraran carne los nobles. Y esa carne no tenía tasa, no tenía impuesto. Y lo que no habían comprado los nobles se ponía después a la venta para el público en general, ya con un impuesto. Ese era uno de los privilegios de la nobleza. Otro de los privilegios era que si delinquías, si eras villano, te ahorcaban. Y si eras noble, te degollaban. El degüello, aunque parezca así un poco tremebundo, tiene la gran ventaja de que en el momento en que te cortan la carótida, pierdes el sentido. O sea, era una muerte más digna, si queremos, ¿no? El famoso secretario Don Rodrigo, se dice, orgulloso como Don Rodrigo en la horca, Don Rodrigo, que era el secretario del duque de Lerma, pues cuando cayó en desgracia y lo condenaron a muerte, él lo degollaron en la Plaza Mayor, que era donde se hacían esas ceremonias. Y parece ser, en un convento de Valladolid donde está su momia, parece ser que se ha momificado porque perdió tanta sangre debido al degüello que prácticamente pues, ha sufrido una especie de momificación natural. Si eras plebeyo, te ahorcaban. Pero la horca entonces era especialmente tremebunda porque ponían la cuerda demasiado corta, no por mala intención, sino por ignorancia, y entonces el reo moría estrangulado y podía tardar a lo mejor media hora o más en morir. Cuando la familia o los amigos querían que muriera antes, como es lógico, entonces le daban una propina al verdugo para que, cuando lo ponía en la horca, se echara encima, se abrazara al ahorcado y así hacía más peso y, con un poco de suerte, descoyuntaba las vértebras y así la muerte era bastante más rápida, ¿no? Así que Quevedo, volviendo otra vez a Quevedo, que es la gran imagen de la época, siempre dice, murió de encabalgado. Es decir, murió encabalgado porque el verdugo lo cabalgó de alguna manera, ¿no? Así que esa era la otra muerte, hasta que se impuso el garrote vil, que después lo vamos a ver.
Esta es una típica imagen de lo que sería entonces una pareja de cierta nobleza. Por supuesto, el hombre siempre tenía que salir a la calle con espada y la señora siempre tenía que salir a la calle acompañada, nunca sola, a lo mejor acompañada por una criada si iba a la iglesia. La iglesia era también un pretexto para las mujeres para salir y de lo contrario pues tenía que estar muy encerrada en casa. Así que ya vemos que está tapadísima la señora y el señor seguramente la está acompañando a la iglesia. Esto es un aquelarre. Un aquelarre es un baile de brujas, ya saben ustedes, es famoso el de Zugarramurdi en el País Vasco. La Inquisición española nunca tuvieron el buen sentido de nunca hacerle mucho caso a esto de las brujas, ¿no? Es decir, pensaban que eran simplemente locas o simplemente era un pretexto para hacer orgías sexuales cuando se emborrachaban. Pero es cierto que había, ustedes tienen en la memoria la imagen muy repetida por Goya de una bruja desnuda encima de una escoba que va volando por el aire, ¿no? Bien, había dos tipos de droga en la época. No hay nada nuevo, ya saben ustedes, la droga ha existido siempre. Entonces, una era el cornezuelo de centeno, que es un hongo que le nace al centeno y que, usado con tiento, te hace un tripping, lo que se dice, es decir, una especie de perder la noción y soñar cosas raras, ¿no? Y usado sin tiento te mata, porque es venenoso. Y la otra droga conocida era la saprofitina, que era raspándole el dorso a un sapo, eso tiene una sustancia que también es droga y hace que también puedan tener un tripping. Este era sobre todo el que usaban las brujas, estas señoras, para hacer sus aquelarres, ¿no? Y pensar que se habían acostado con el diablo, todas estas cosas que eran sus imaginaciones. Y por eso el elemento más suave que había en una casa entonces era la escoba. La escoba, porque era de caña y de tanto usarla, pues era suavísima. Así que untaban la saprofitina mezclada con manteca de cerdo o de carnero. Hacían una mezcla, untaban el palo de la escoba y se lo pasaban por los labios mayores y menores y con eso, donde la piel es muy fina y entonces se absorbe rápidamente la sustancia y entonces la señora pues tenía ese tripping y de ahí vino lo de que la volaban en una escoba las brujas, ¿no? Es decir, que había brujería efectivamente, ¿no? Pero no era una brujería que tuvieran tratos con el diablo, etcétera, como se pensaba, por ejemplo, en Alemania, donde quemaban a gran cantidad de mujeres e incluso niñas, pensando que se habían acostado con el diablo, ¿no? Aquí la Inquisición fue mucho más sensata y no le hizo mucho caso a este tipo de reuniones, que más bien era de gente viciosa o aficionada al sexo. En Madrid, la gente normal no solía tener cocina en casa, ¿no? Si acaso tenían un anafre de esto que se podía poner en la puerta de la calle o en un patinete que tuvieras, ¿no? No había mucha, pero sin embargo había muchísimos vendedores ambulantes. Aquí tenemos un vendedor ambulante de aguardiente. La gente, como ahora todavía se hace en el campo, la gente solía desayunarse con una medida de aguardiente, entre otras cosas porque te hacía entrar en calor y también porque existía, como ha existido hasta hace poco, la creencia de que existe un gusano en el estómago al que hay que matar todos los días echándole un poco de anís en ayunas, ¿no? Son cosas curiosas. Había también la costumbre de desayunar, se van a asombrar, ahora ustedes saben que desayunamos churros o tostada con aceite. Bueno, entonces se desayunaba una especie de mermelada que se hacía con la cáscara de la naranja y de los limones.
eso era el desayuno típico. Era esa confitura, se le ponía también algo de miel, se le ponía hidromiel, y había puestos callejeros como este que estamos viendo, donde uno iba y soltaba allí un chavo, poco dinero, y te daban lo que era un desayuno energético y estupendo, un desayuno típico. Para otras comidas existía una cosa que se llamaban los bodegones de puntapié, para el almuerzo y la cena, digámoslo así. Aquí viene un típico bodegón de puntapié. ¿Por qué se le decía de puntapié? Porque ya ven que era una cosa ahí con cuatro tablas que se montaba hasta que vendían el género, se montaba en cualquier esquina y la gente humilde pues era donde comía. Porque si no eras tan humilde, podías comer o en tu casa, si tenías cocina, o en mesones. En los palacios solía haber unas cocinas impresionantes, ¿no? Pero tenían el pequeño defecto de que el mayordomo solía ser muy ladrón y había mucho gasto de material debido a los pícaros. La palabra pícaro en su origen significa no tipo de mala vida, sino el paje de cocina, el que está en la cocina y no tiene sueldo, sino que solamente se le dan los gajes. Los gajes son, pues, si has desplumado 50 pollos, por ejemplo, pues los gajes que te dan a lo mejor son las tripas de los pollos para que las cuezas, la gente se lo comía todo, ¿no? En los vertederos de la época se encuentran, por ejemplo, muchos huesos de gato y de perro a los que se han comido, o sea que no eran tan delicados como ahora, ¿no? Y de hecho en los recetarios antiguos aparecen recetas de gato como la cosa más normal del mundo, excepto la cabeza no, porque si uno se comía los sesos del gato lo quedaba, o sea, la cabeza siempre se respetaba, pero el resto del gato se comía tranquilamente. Y de hecho, en los bodegones de puntapié incluso en los bodegones existía siempre el chiste que, de mucho repetirlo con la mala leche típica española, llegó a alterar la cocina. En esta época en que nos llevamos muy mal con Inglaterra, en España y en Madrid estaba una de las comidas que más se consumía, era la empanada, como ahora en Galicia. Ahora prácticamente aquí ya sabemos que no consumimos empanadas. En Inglaterra, curiosamente, también se consumía la empanada. La empanada en Inglaterra ha permanecido, el steak and kidney pie, que uno compra en cualquier sitio y se lo come en un parque. Pero aquí, curiosamente, la empanada prácticamente ha desaparecido por los cachondos. Otra vez recurrimos a Quevedo, que esto también nos lo cuenta a veces, ¿no? Llegaban el grupo de amigos cachondos al bodegón de puntapié o al mesón, pedían una empanada, les traían la empanada, lo primero que hacían era quitarle la capa de arriba para que se viera la carne. Y se ponían todos de pie y muy serios, rezaban un responso por el alma del que fuera la carne, porque se suponía que pasteleros, a los que hacían empanadas se llamaba pasteleros, los pasteleros iban por los caminos recopilando, cuando la justicia mataba a alguien, lo descuartizaban y colgaban los cuartos en los caminos para que eso sirviera de ejemplo, de escarmiento en cabeza ajena, que ya sabes, si delinques, acabas así, te ahorcamos y después te descuartizamos. Bueno, pues se corrió la especie de que los pasteleros iban por los caminos de noche y recogían la carne para servirla después. Entonces los cachondos, ya sabes, despegaban aquello, rezaban el responso, lo volvían a pegar y ya se lo comían. Claro, tantas veces se repitió el chiste que al final la gente ya no se fiaba, y a eso se debe la decadencia de la empanada en España. Ahora ya volvemos a comerla, pero entonces pasaba eso. Esto que tienen aquí es el interior de una iglesia, creo que me he colado. Se ha ido. A ver si... Lo voy a estropear. Era el interior de una iglesia con galanes de monjas. Esto que le dije antes, que los galanes se presentaban
Ahí ven los galanes de monjas departiendo tranquilamente. Este sitio, por lo visto, no es de clausura, las monjas pueden salir, con el pretexto de que pueden ser familiares o tal, quienes vienen a visitarla, pero en cualquier caso era el sitio donde se ligaba entonces, no había internet, pues esto se prestaba mucho al ligoteo, galanes de monjas. Y esto es un figón, llámenlo como quieran, donde ven que hay también chicas un poco despechugadas, porque entonces existía, lo mismo que ahora, desgraciadamente, existía mucha prostitución de pago. Muchos hombres que se resistían a casarse pronto, los matrimonios eran muy tardíos, y recurrían a prostitutas. Había distintas clases, como siempre, ¿no? Distintas tarifas, ¿no? Pero incluso había una tarifa que eran las amesadas. Si tenías suerte y de pronto tenías un buen negocio, o suerte en el juego, o lo que fuera, se podía contratar a una chica durante un mes a mesada. Y si después resulta que esa unión o esa daba resultado, pues se podía prolongar a otro mes, etcétera, ¿no? O le podías poner un piso. Entonces, eso eran las amesadas. Luego había lo que se llamaban berreaderos, que eran las prostitutas de más baja estofa, que eran para los pobres, y luego estaban las barraganas, que eran sobre todo las amantes de los eclesiásticos. Eso ha sido una costumbre inveterada desde que se le prohibió a los curas casarse, ¿no? Siempre ha habido, en unas regiones más que en otras, ha habido siempre los curas que tenían una supuesta pariente que a veces pasaba por sobrina y que en realidad era como si fuera su mujer, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la moda. Este lo reconocerán rápidamente, fue el que hizo el Escorial, Felipe II. Vean que está vestido de negro de arriba abajo y solamente destaca ese pequeño detalle dorado del toisón de oro que lo lleva de un cordón, no de una cadena, sino de un cordón negro también. Bueno, tiene su sentido. Como éramos los más importantes del mundo entonces, pues impusimos en todas las cortes europeas, impusimos el color negro. El color elegante era el color negro, por influencia española. Del mismo modo que ahora la prenda dominante en el mundo, por influencia americana, son los vaqueros. ¿Saben ustedes? Los pantalones vaqueros, que si ustedes se fijan son feos e incómodos. Ya sé que van haciéndolos más cómodos, pero feos e incómodos. El pantalón vaquero es el origen del vaquero no es ni más ni menos que después de la guerra de secesión americana le sobraba a los del norte, a los vencedores, le sobraba tal cantidad de lona de tiendas de campaña para el ejército que la vendieron a un judío muy avispado, Luis, y este tipo empezó a hacer pantalones con esa lona fuerte, pantalones para los mineros. Entonces se habían descubierto las minas, California, toda esa parte, y los mineros destrozaban mucho la ropa. Así que, con el mismo procedimiento, con remaches de cobre, que era con lo que se hacían las tiendas, con eso se hacían los vaqueros. Ustedes han conocido vaqueros con remaches de cobre y los seguimos usando, ¿no?, como la cosa más normal. Bien, pues entonces el negro era el color elegante en España y, por lo tanto, el color elegante en toda la cristiandad. Había un pequeño problema, y es que el color negro, que entonces le llamaban color de ala de mosca, se conseguía mediante distintas tinturas, pero cuando lavaban la prenda, tampoco la lavaban demasiado, pero cuando lavaban la prenda, desteñía. Y entonces a los 3 o 4 lavados había perdido el color negro y tenían que volver a teñirla, lo cual era un gasto considerable, porque el negro era un color difícil de conseguir, el ala de mosca. Pero los españoles encuentran en Campeche, en México, encuentran una planta que es el palo de Campeche o el palo de Yucatán, y de esa planta se saca una manera de teñir el negro que es irreversible. Se tiñe y ya, por mucho que lo lave, sigue siendo negro.
Además, es negro ala de cuervo, no nada de ala de mosca, que hay un negro relativo, no grisáceo. Ala de cuervo, que es negro negrísimo. Así que ese fue uno de los grandes, como la exclusiva del palo de Campeche, la tenían los españoles, sobre todo la Casa Real, pues fue uno de los grandes elementos que exportábamos a las cortes españoles, a las cortes europeas, donde era muy necesario vestir de negro. Otro elemento de entonces era eso que ven ahí, que es la gola. Cualquier tipo elegante tenía que usar una gola, una especie de cuello que te obligaba a levantar la cabeza un poco embarado. La gola era una prenda absolutamente incómoda, pero muy necesaria, dependiendo de la categoría del sujeto, usaba la gola más o menos. Era absolutamente necesaria. Y la gola incurría en un gasto importante, porque tenía que echar mano de especialistas. Como eso se desrizaba, con este elemento tenías que rizarla vuelta por vuelta y usando muchísimo trigo para sacar del trigo. El trigo entonces era bastante caro porque, en fin, había pobreza y la harina era el elemento más importante de la dieta de los españoles, y entonces tenías que usar mucho, desperdiciar mucho trigo para sacar el almidón necesario para hacer la gola. De manera que esto duró durante la época de Felipe II, que era un tanto inflexible, Felipe III, pero ya con Felipe IV ya se impuso la golilla, que era, o la balona, que era este cuello, también almidonado, pero mucho más barato y más portable, ¿no? Las mujeres, ven aquí en la Infanta Margarita, las mujeres tenían el inconveniente, las mujeres de cierta clase social, de la nobleza, obviamente, no estamos hablando de las humildes, tenían el inconveniente de que tenían que llevar el guardainfante. Guardainfante es un invento del siglo XV que fue creciendo cada vez más en anchura hasta llegar al siglo XIX. Si ven la película Lo que el viento se llevó, que son mediados del siglo XIX, tenían que meterle los guardainfantes con una especie de grúa por la cabeza, porque es que ni se podían acercar las criadas que vestían a las señoras. Bueno, en la corte española se puso de moda el guardainfante, que era esto que lleva esta chica. ¿Y por qué se puso de moda? Porque eran tejidos carísimos, muchos de importación, y el mejor modo de lucir ese tejido era que tuvieras un gran escaparate físico donde ponerlo, ¿no? Por dentro, el guardainfante tenía estas dos maneras, ¿no? Tenía esa primera manera, que era con ballenas. Las ballenas procedían, como su propio nombre indica, de las ballenas, porque entonces en el Cantábrico, en el mar Cantábrico, abundaban muchísimo las ballenas. Ya las hemos extinguido y ya hay que ir a pescarlas o a cazarlas en mares remotos, pero entonces abundaban mucho las ballenas. Entonces eso se hacía con ballenas, y lo ven aquí a la derecha, otro procedimiento, que este era plegable, se podía llevar muy cómodamente en los viajes, y ahí también descansaba el vestido. Estas señoras siempre, siempre llevaban chapines. Chapines eran de corcho, eran estas. Claro, con el vestido que llevaban arrastrando no se veían los chapines, pero siempre los llevaban para realzarse, para parecer más altas, porque entonces ellas consideraban que la mujer española tenía un defecto físico, que era la pierna corta. Tenían esa pequeña obsesión y entonces querían alargar la pierna mediante los chapines, que también servían para transitar por lugares donde solía haber barro, ¿no? Claro, estos son chapines de lujo, ¿no? Obviamente, ¿no? No pesaban tanto como parece, porque, como te digo, eran de corcho. Y ahora volvemos a lo que decíamos al principio de la pena de muerte. Cuando ya nos fuimos civilizando más,
esto es un cuadro de Berruguete, inventamos el garrote. El garrote en un principio era una viga donde se ponía el reo, como ustedes ven, y se ponía una cuerda alrededor del cuello y en el otro sitio se hacía un torniquete. Y con el torniquete, pues al final el reo pues, moría estrangulado. Pero con el tiempo llegó el siglo, bueno, en los avisos de Barrio Nuevo, ya en Barrio Nuevo, que es una especie de periódico que hay en Madrid en esta época, ya Barrio Nuevo se refiere al garrote como un instrumento metálico curioso que hace que la muerte sea mucho más rápida, ¿no? Eso dice Barrio Nuevo en sus avisos. Y el garrote efectivamente toma carta de naturaleza en España, y este es un garrote del siglo XIX, esto que ven aquí, con este es con el que supuestamente mataron en la Audiencia de Granada, mataron a la famosa mártir de la libertad, y Marianita Pineda, y supuestamente, de mediados del siglo XIX, y como ven, eso se adosaba a una viga, se le daba una vuelta, aquí tienen una ejecución del siglo XIX, se ponía con ese ropón negro, se ponía, esta es una señora, por cierto, se le ponía el ropón negro, se adosaba a una viga y al darle la vuelta al torniquete, pues el hierro delantero aplastaba la garganta, nada de un hierro que entra por el cerebro, no, eso es todo mentira, ¿no? Eso es lo que ponen ahora en los museos de la tortura de todo el mundo como garrote español. Era mucho más simple, era esto. Y la última vez que se usó fue el 2 de marzo de 1974. Ahora, como saben, ya no existe la pena de muerte. Y aquí lo tienen descompuesto, más o menos en su mecánica, ¿no? El famoso garrote ese de Marianita Pineda. Y me parece que eso es casi todo lo que queríamos decir, que eso, como ven, ha sido una vuelta un poco de cosas madrileñas y notas madrileñas, y yo creo que podemos ahora hacer un turno de si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Es que lo del garrote de final nos ha dejado un poco. Pero vamos, esto era. El último garrote vil efectivamente fue en 1974. No hace tanto. A mí lo que siempre me ha impactado de esto que cuentas era lo de Quevedo. Porque si tú vas a mear en una esquina y no apuntas bien, te salpica. Claro. Sobre todo si existe el. Y si la tenían ese. Sí. Pero tú me has contado en alguna ocasión que Quevedo tenía muy pillada la pedida. Claro, porque Quevedo sabía su itinerario. Cuando volvía dando cambaladas a su casa, sabía dónde tenía que hacerlo. Por eso le pusieron allí la cruz. Bueno, pues era una duda que. La relación. Solo es una pregunta. ¿Se llevaban tan mal? Porque Góngora y Quevedo no se podían ni ver. Pero tan mal, para eso que has contado de quedarse el otro para poderle tirar los muebles. Bueno, eso fue casi lo más suave que le hizo, ¿no? Ellos, entonces estaba muy de moda el soneto o la poesía satírica, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, yo te untaré mis versos con tocino porque no me los muerdas, Góngorilla. Es decir, voy a untarlos con tocino para que no los muerdas acusándolo de judío, porque los judíos no comen cerdo, claro. Entonces, es decir, tenían cosas como esas, ¿no? Es decir, que son cosas muy ingeniosas, pero por otra parte te das cuenta de que. Una pregunta. ¿Tú crees que hoy Quevedo podría escribir en España? Pues, hombre, sí, ojalá. No, pero quiero decir. Ojalá tuviésemos a alguien que. Sí. Pero hemos llegado a una situación que Quevedo,
Quevedo está proscrito. Lo de Quevedo, posiblemente, hoy es inaudito que un verso de Quevedo pudiera ser publicado. Si tú dices un verso de Quevedo en televisión, te echan. Sí, porque, bueno, era políticamente incorrecto. No, pero es que la época, simplemente, la época es pero no estoy hablando de decir que alguien es gordo. Bueno, si es gordo, vale, si es gorda, no, te echan. Pero es que simplemente el soltar, era un hombre a una nariz pegado, eso, estamos llegando a un grado que nuestra capacidad literaria está absolutamente arrumbada por algo que no nos damos cuenta, pero que hoy tenemos menos libertad a la hora de expresarnos que pudo tener Francisco de Quevedo. Hombre, tú sabes que eres escritor, pero en fin, como no todo el mundo es escritor en la sala, no existe directamente la censura. Se supone que no te censuran en las editoriales ni en los periódicos, pero existe cada vez más la autocensura. El otro día hablaba yo con un chico que había presentado una novela y donde describía la hermosura de una dama y le habían censurado su descripción, que era, a mí no me parecía que fuese ofensiva para nadie, pero se la habían censurado y habían dicho, no, si no quitas esto no te lo podemos publicar, porque luego recibimos cartas de... Entonces el hombre lo había quitado y había puesto que la dama era espléndidamente dotada para la lactancia. Bueno, sí, tienes que buscar las vueltas para decir las cosas sin decirlas. Es decir, sí, y quizás estamos exagerando. Es verdad que ha habido, a lo largo de la historia literaria de España, ha habido cierto ensañamiento con las mujeres. Eso es, sin duda alguna, ¿no? Entre otras cosas porque ellas se han tenido que defender de la agresión del macho que la ha mantenido ignorantes y la ha mantenido analfabetas y todo eso, como sabemos que eso es una constante histórica, y han tenido que aguzar el ingenio para buscarle la vuelta al tipo, ¿no? Pero efectivamente, por esa ley del péndulo que muchas veces usamos en España, quizás estamos pasando a un tipo ya de feminismo exacerbado, o no feminismo solo, sino de ser políticamente, no te puedes meter, por ejemplo, con los gordos, ni con lo que tú has dicho, la gente nariguda, no te puedes meter ya casi con nadie sin ofender a alguien que se sienta ofendido, ¿no? Una exageración, pero bueno, es lo que hay. No estoy hablando únicamente de un elemento físico, sino que yo... Es que está viniendo esto una cosa, estábamos hablando de un tiempo que puede ser este momento, pero de pronto me ha venido a la reflexión, si no estamos en una auténtica involución, porque es que ni siquiera puedes emplear elementos tan absolutamente descriptivos como que alguien es negro, o sea, o como que alguien es bajo, o como alguien es gordo, o como alguien es delgado. Entonces, hay un elemento en que todo el mundo se puede dar ofendido por todo el mundo. Sí, en esto también. Pero ¿quién? Fíjate, en esto hay mucho de influencia americana. Negro nunca ha sido un insulto en España. En España, en primer lugar, no había negros. Pero cuando los ha habido, cuando ha empezado ya, en fin, a moverse más la emigración y eso, pues decimos, fulanito está con un negro en el bar o lo que sea, ¿no? Y negro, esa palabra negro, no tiene ningún tipo de capacidad ofensiva. Negro, como se puede decir, es un blanco, ¿no? Pero en Estados Unidos, como han tenido los problemas raciales y los siguen teniendo, es curioso, en inglés ha ido evolucionando el modo de llamar a los negros. Primero se les llamaba black. Y black, bueno, lo primero que se le llamaba era niggers, porque niggers, que venía del español negro, porque normalmente las colonias donde se compraban más negros y todo eso eran colonias españolas o portuguesas. Pero después ese nigger resultó ya ofensivo y por lo tanto se cambió a black. Al poco tiempo black era ofensivo y lo cambiaron a nigger. Y ahora ha vuelto a ser ofensivo
nigger, y tú no le puedes decir a un negro americano que es nigger, hay que decirle que es black, el black sin ningún tipo de intención ofensiva, ¿no? O incluso mejor, afroamericano, con lo cual parece que se obvia. O de color. Lo de color es tan ridículo que no lo quería ni mencionar, ¿no? Dice, hay un chico ahí de color, y la pregunta es, ¿de qué color? ¿Preguntas? ¿Había por ahí una pregunta? Sí, por favor. Sí, sí. Muy interesante. Pues ya me veo entrando con cara de jugador. Sí. Pues yo creía que había desaparecido por completo. ¿Eh? Y quedan restos, sí. Qué interesante. Sí. Efectivamente, sí. No, muy bien, ha sido muy acertado. Juan, hay un elemento que, ya que estamos en el Escorial, me gusta subrayar, o sea, que Felipe II no es que fuera de negro porque era un siniestro, sino porque era un coqueto. O sea, que era el negro ese era... Era muy coqueto. La gente cree que era un tipo siniestro, en absoluto, creo que no es. En absoluto, era un tío, por ejemplo, era muy aficionado al baile en su juventud, muy, muy aficionado al baile, y era un tío muy culto. Y hombre, tuvo algún problema sexual porque el padre estaba obsesionado. El padre era, como todos sabemos, un lancero de cuidado, con amantes por todas partes y eso, porque viajaba mucho. Y estaba obsesionado con el hecho de que realmente la corona española había tenido un quiebro. La corona, cuando era de los Trastámara, tenía que haberla heredado el príncipe Don Juan, que era el hijo de los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron un montón de hijas y ese hijo era el que tenía que haber heredado la corona. Pero no la heredó porque se dice, o se creía entonces, que había muerto de demasiado contacto sexual con su mujer, de abusar del sexo, es decir... Es conocido. Vamos, que se mató en la cama. El vocabulario actual murió deslechado. Sí.
Pues bien. Eso es lo que dice. Es que, por lo visto, la portuguesa era de cuidado. No, esta es peor que... Esta es holandesa, todavía. Es la holandesa. ¿La de don Juan era holandesa? La Margarita, sí. Era Margarita. Margarita. Entonces, ay, qué ardores. Entonces, ¿qué pasa? Luego vino otra holandesa que fue la que se cargó a Fernando el Católico. Pero corramos un tupido velo en ese sentido. Lo de la mosca. Pero Carlos V lo primero que hizo fue ponerle un ayo al hijo para que usara debidamente del matrimonio. Entonces, claro, encontrarte con la chica y con el ayo durmiendo en el dormitorio detrás de una cortina, pues, como que no te centras, ¿no? Entonces, este hombre, claro, se casó 4 veces y al final ya pues tuvo más suerte, ¿no? Obviando cuando se tuvo que casar con la reina de Inglaterra, con María, que no era una persona muy agradable. Pero no, él, pero, como digo, pero la tutora estaba enamoradísima de Felipe. ¿No? Coladísima. Bueno, él tuvo que ir para librarse de ella. Un viaje a los Países Bajos y entró en histeria porque estaba fuera del lecho, ¿no? O sea que, en fin, a lo que íbamos. Era un tipo bailarín, un tipo muy culto, un tipo alegre. Lo que pasa es que después le abrumó el peso del Estado porque no se podía fiar o no se fiaba de ninguno de sus colaboradores y él quería revisarlo todo. Y como además lo vemos vestido de negro y lo vemos serio en los cuadros, pues nos da la impresión de que sí tiene que ser, pero él, efectivamente, él vestía de majestad su apariencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no. Pero el negro era el color de moda en todas las cortes europeas. En todas las cortes. Que era como el más guapo de Hollywood. Sí. Y eran eso. Hay una expresión que el otro día... Hay un momento que a su padre, le dicen que su hermano, al que ha nombrado emperador, el primer emperador rey de austrohúngaro, Fernando, que era al que los españoles en principio querían como rey porque se había criado en España, mientras que Carlos se había criado en Gante apenas. Y entonces le dijeron que su hermano Fernando se estaba haciendo un poco hereje, porque la Inquisición, como tú bien has dicho, a las brujas no les hizo apenas caso. Es más, el famoso inquisidor Salazar, el de Zagramundi, es por ahí, dice, esto es una auténtica barbaridad, manda la carta a la tal y se prohíben todos los grandes sumarios de brujas después de la atrocidad de Zagramundi, donde fueron condenadas 6 y el propio inquisidor, Fernando de Salazar, que posiblemente salvara a miles de mujeres de la hoguera. Pero aquí era la cosa el hereje. Aquí, al que te caía la Inquisición era por hereje, no por bruja. Tiene su sentido. Ten en cuenta, Europa está dividida bruscamente. Cuando surge Lutero, toda la Europa del Norte se hace luterana o similar. La Europa del Sur, sobre todo el Papa, obviamente, se siente que esto necesita una reacción. La reacción es la contrarreforma. Después del Concilio de Trento. Entonces, ahí hay la oposición de ese norte que es muy agresivo en el sentido doctrinal, porque el catolicismo se ha llenado de tantos mitos y de tantas paparruchas que a los otros les es facilísimo atacarlo diciendo que no, que hay una relación del hombre con Dios, todas estas cosas que después se han ido adoptando y que ahora el tipo de catolicismo se parece mucho a esa idea de la relación directa con Dios, etcétera. Bueno, están los curas, están los sacramentos, todo eso, pero hay como una relación mucho más directa. Entonces, los protestantes lo que inauguran es esa relación directísima. Eso era muy fácil de convencer a la gente leída, ¿no? Erasmo de Rotterdam y otros, pues están, es decir, que hay intelectuales que se inclinan hacia la idea. Te iba a comentar eso porque hay un momento que al emperador Carlos le dicen que su hermano Fernando, que anda por Hungría, que se está haciendo un poco hereje. Y lo que dice Carlos en Juste es, hombre, si me lo dijerais de mi hijo que lee Erasmo, sí, Felipe II, al que
Yo, pues, me lo creo, porque Felipe II es como, era un tío, erasmista, o sea. Pero mi hermano, dice, pero si mi hermano es un cristiano viejo de pedir al campo, ¿qué me estáis diciendo? No tiene vuelta de hoja, claro. Es que esa imagen de Felipe II yo creo que tiene mucho, aparte de la leyenda negra, de tal, tiene mucho que ver con esto que tú has dicho, de que era nuestro rey, nuestro buen rey don Felipe, todo de negro y hasta los pies vestido. Y eso era como una señal de era un tipo muy sombrío y triste, cuando en realidad iba vestido a la última moda y en las cortes europeas se mataban por tener algún traje de negro campeche que no desteñía. Y luego la gorguera esa que reflejaba y que todos los caballeros de la corte... Tal, a mí me hizo gracia porque tú lo contaste una vez, luego se lo he oído contar a Carmen Posadas... Y Carmen decía que, claro, cuando la Tudor vio a Felipe II, quedó desmayada. Pero claro, primero porque ella estaba desdentada y teníamos años que la orilla al río, y entonces, este, como yo, y este era el galán. Era un pimpollo, un galán culto, sabía bailar, sabía comportarse en la corte. La corte española era más delicada, más educada que la corte inglesa, es decir, que había una serie de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, efectivamente, luego lo que pasa es que, claro, la leyenda negra ha dado un aspecto de Felipe II sombrío y terrible, y luego le han inventado encima lo de que mató al hijo don Carlos, cuando don Carlos era un barrabás, que hizo bien en morirse porque estaba completamente pirado, un tío cruel cuyo entretenimiento de niño era sacarle los ojos a las liebres y a los caballos, o sea... Pero la fuerza de la ópera, don Carlos y eso, entonces, claro, tú sales al extranjero y la gente medianamente culta, pues sabe que este era el demonio del mediodía, Felipe II, y que asesinó por celos a su hijo porque se casó con la mujer prometida del hijo, lo cual es cierto, porque, claro, aquella princesa que por cuestiones legales había que casarla en España, como el niño estaba invalidado, pues tuvo que casarse el padre, es decir, que eran cuestiones de corte, que no eran tratados internacionales, ¿no? No era otra cosa. Bueno, pues hay una pregunta, hay allí. Pregunta. Más alto, levántate y di. Sí. Rosalía. ¿Se me oye? Sí. Vale. Hola, perfecto. Bueno, eso, que yo creo que también es muy diferente. Ah, vale, jope, qué vergüenza. Que bueno, que la visión que yo, por ejemplo, tengo de Felipe II era de una persona más cuidada, procrastinadora, más almidonada, que revisaba sus reliquias y las recolocaba y las... era más sensorial, ¿sabes? Y bueno, en esa parte me gusta. Vale, ahora, las preguntas que tenía. Que si todas estas prendas, por ejemplo, la gorguera, los chapines, si se llevaban a diario o solo en ocasiones como más destacadas. Luego, si había ciertos colores que se asignaban a géneros o a clases... como el negro, porque sí que he visto, por ejemplo, el retrato de doña Juana de Austria, que también lleva negro, igual que Felipe II lo lleva en la foto que habéis puesto, que es súper icónica, que representa el imperio, vamos, español del mundo. Y luego, por último, si había leyes suntuarias, que regularan quién podía llevar ciertas prendas dentro de la sociedad, pues eso, que marca, o sea, si lo regulaban. Sí. Bueno, voy a empezar por lo último. Leyes suntuarias, claro.
los sucesivos reyes emiten pragmáticas y normas para que no haya tanto lujo, porque el lujo estaba desmadrado y todos esos elementos de encaje y todas estas cosas procedían generalmente de los Países Bajos, algunos de Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, por ahí se iban las divisas, digámoslo así, ¿no? Y entonces eso hay que ponerle coto. Los sucesivos reyes le ponen coto, pero por eso digo sucesivo, porque la gente no le hace caso. Y entonces, por eso vemos cuando se repite una ley, a lo mejor cada 20 o cada 30 años, es porque no le están haciendo caso, evidentemente, ¿no? Es muy difícil, la verdad, no sé, meter en la cárcel o perseguir a alguien de la nobleza porque lleva una gorguera, un lujo que no se está permitiendo, ¿no? Con los coches pasa lo mismo, ¿no? Se pone de moda los coches y los coches también hay que ponerle coto porque todo el mundo quiere tener un coche o viajar en coche, coche de caballo, carroza. En cuanto al negro, efectivamente el negro es el color elegante, pero obviamente las mujeres visten de brocados, eso que le vemos de colores brillantes, eso no atañe a las mujeres. La mujer también tiene mucho de escaparate de la potencia económica del marido y por lo tanto a veces visten esos vestidos que vemos en el Museo del Prado, que están recamados con perlas, las perlas entonces eran más caras que ahora porque eran todas naturales, que están recamados con joyas, entonces eso era bastante típico en las mujeres, pero claro, no lo vestían cotidianamente. La reina, cuando se retrata, va a hacer a lo mejor 5 o 6 retratos a lo largo de su vida, obviamente se pone la mejor ropa que tiene. Para andar por casa, pues claro, llevaban una ropa más cómoda. E incluso se da una circunstancia curiosa, ¿no? Las princesas, cuanto más feas son, estoy hablando de las cortes europeas, cuanto más feas son, más retratos hay de ellas. Por lo siguiente, a las princesas hay que colocarlas con príncipes, entonces no existe la fotografía. Y en las cortes europeas están viendo a ver con quién colocan, porque son los tratados de amistad que se hacen entre los países. Si la princesa es muy guapa, no hay ningún problema de colocarla. Pero si es tirando a feilla, hacen más retratos para enviarlo a más cortes, porque los retratos se envían a las cortes, ¿no? A lo mejor cuando la chica tiene 7 u 8 años, ya la tiene medio prometida, y mandan, cada 2 o 3 años, mandan un retrato a la corte en cuestión, porque allí está su novio que está también prometido, y de ese modo las van colocando, las van encajando. Entonces, como digo, cuanto más feas son, más retratos se hicieron, ¿no? Es otra costumbre de la época, siempre vestidas de gran aparato, como es lógico, con todas las joyas encima y todo lo que tienen, ¿no? No quiere decir que eso, tengan también en cuenta, esos trajes eran difíciles de limpiar. Normalmente se lavaba la ropa interior de una mujer era una especie de enagua de camisa que le podía llegar hasta la rodilla. Eso sí se lavaba, ¿no? Pero los trajes de gran aparato no se lavaban. Y como no se lavaban, es decir, a lo mejor no estaban muy manchados o se disimulaban las manchas por lo enrevesado del tejido y de los colores, pero olían a sudor, claro. Pues si no se lavaban, el sudor pues iba quedando allí olor a humanidad, ¿no? Por eso se empolvaban y se hacían también una cosa que eran las... con unos hornillos ponían plantas de olor y con esos hornillos se sahumaban para que oliera bien la ropa o para que oliera bien la persona, ¿no? Un sahumerio. O sea que había distintos procedimientos para conseguir eso, ¿no? La higiene, como digo, es una cosa relativamente reciente. Los que tienen mi edad se acordarán de que uno entraba en un autobús y el desodorante no es que hubiera abandonado a la gente, es que nadie tenía ni usaba desodorante. Entonces, en verano tú entrabas en el autobús y te daba un tufo, tenías la ventaja de que entonces había muchas moscas y las moscas no entraban. Y había una ley de compensación, ¿no?
Sé que se ríen porque son más jóvenes. No han vivido esos trances, ¿no? No recuerdo más qué me preguntabas de... es que ha hecho varias preguntas. No, eran estas dos, esencialmente. Bueno, vamos... Sí, una última pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre los juegos y juguetes de la época, juegos infantiles, si me podría contar algo, por favor. Gracias. Bueno, pues de la época hay las chicas, en las chicas no han variado mucho los juegos. Los juegos de las chicas eran muñecas. Y obviamente había muñecas más lujosas que otras, ¿no? Casi todas eran de cerámica, con las patas articuladas, que, por cierto, es un tipo de muñeca que ya la conocían los romanos, ¿no? Así que las chicas, definitivamente, madrecitas en ciernes y solamente jugaban a eso, ¿no? Los chicos, sin embargo, ya tenían otro juego más evolucionado. Un juego que entonces estaba muy popular en España, era entre la clase humilde, era los bolos. Los bolos con... se tiraban los bolos de madera contra una especie de pinetes que se ponían de madera y era el juego más normal de la gente, digamos, del campo, de la gente humilde, ¿no? Los mayores, la aristocracia, jugaba a las cañas. Las cañas era el remedo de los torneos medievales, que consistía en, con una caña que se rompe fácilmente y no es nada peligrosa, pues consistía una vez en remedar el torneo, pero sobre todo en acertar en una anilla que tenía una cinta, y si la acertaba, pues luego tú ibas a pavonearte con la cinta y con la anilla a la dama en cuestión a la que le dedicabas tu hazaña, ¿no? Los juegos eran mucho de cortejo con las señoras, ¿no? Ya se había perdido la costumbre, aunque todavía, si ustedes se fijan, los vestidos de las señoras a veces, las mangas son distintas del vestido, ¿verdad? Porque las mangas se cosían o se abrochaban y se ponían aparte del vestido. En la época anterior, hasta los Reyes Católicos, lo que estaba de moda era que la dama, esto que vemos en las películas que te da un pañuelo, pues la dama lo que te daba al vencedor era una manga, que después obviamente recuperaba, ¿no? Pero era esa parte de darte algo que llevaba su olor al vencedor, que era un premio con un sentido sexual, ¿no? Pero como digo, los juegos eran de este tipo. Existía el juego tres en raya, porque sabemos que en el antiguo palacio había a veces en el suelo para que jugara la guardia al tres en raya, ese juego que seguimos todavía jugando nosotros, ¿no? Existían las canicas también, que se lanzaban como se han lanzado hasta hace 20 o 30 años, en las calles empedradas, en el momento que ya los suelos son más lisos, eso ha perdido su gracia, ¿no? Y luego el inveterado juego de las pedreas en los pueblos, ¿no? Eso ya existía en aquella época, el barrio de arriba contra el barrio de abajo, hasta que descalabran a algún niño. Todo muy racial. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al segundo día, a los del curso nos queda otro, y mañana volvemos a cambiar de lugar. A la gente del curso de Escritores con la Historia, volvemos al aula del primer día y allí haremos la clausura nosotros, así que en el otro aula, que es 17-18, a las 10 estará Enrique Baquedano, que como saben y hemos hablado estos días, es en estos momentos el director de las excavaciones en Olduvai, en Tanzania, en lo que es la cuna de la humanidad, y también en Pinilla del Valle, que es donde están los yacimientos neandertales, que están cambiando un poco la imagen que tenemos de nuestros primos. Así que hasta mañana, muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias Juan, gracias a todos ustedes. Muchas gracias.